Hola, hola muchachas, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este su canal. Yo me presento, soy Elizabeth y te invito a que te suscriba, comente y me dejes un like. Miren, chicas, yo voy a tratar en este video, voy a tratar un poquito de la situación que se está viviendo aquí en Carmen Renata 3. Anoche yo estuve escuchando un video, una plática, una reflexión que hizo una compañera de YouTube, que ella hace contenido para YouTube, tiene varios programas, varios canales, y ella estuvo hablando sobre lo que son, lo que es la basura que tenemos aquí en este país. Yo voy a hacerme también eco de esta lucha. Espero que todas mis compañeras de aquí de YouTube, aunque no las conozca o no nos conozcamos, pero que sí somos dominicanas, también se unan a esta lucha en contra de la basura, el cúmulo de basura que hay. Y fue hasta bueno, yo creo que yo comenté en su video y ahí puse un buen párrafo. Aquí donde yo vivo, Carmen Renata 3, esto pertenece a Santo Domingo Oeste, está en Pantoja. Esto es un residencial que hizo la constructora Bisonó ya hace unos años. Creo que a partir del 2012, si no me equivoco, 2013, yo comencé ya a vivir aquí. En un principio este residencial tenía compañía de mantenimiento y debido a un grupito de personas que se involucraron en la decisión de que esa compañía de mantenimiento se fuera, para ellos tomar la rienda de este residencial que realmente no están haciendo nada, la compañía decidió irse ya hace un tiempo. Eso fue, ellos se fueron como en el 2014, luego vino otra compañía, esa no tuvo mucho éxito porque le cayeron como plagas mucha gente de aquí a esa compañía. Y la compañía decidió irse. Tuvieron muchos inconvenientes y no funcionó. Luego que esa segunda se fue, ya no ha vuelto más compañía. Había otra compañía, una tercera, no sé si era la misma, que ella se dedicaba a limpiar por manzanas o por edificios, los edificios que contrataran ese servicio. Pero de nada le valió porque yo me imagino que no fueron todos los edificios que le solicitaron los servicios. Entonces, resulta y resalta que desde ese entonces nosotros aquí estábamos como chivos sin ley, sin mantenimiento. Había una seguridad, ya la seguridad tiene más de 2 meses que se fue, que se retiró y dejaron todos esos puntos en las puertas de entrada, en la puerta peatonal, todo eso está destartalado y hecho un desastre. Cuando yo me mudé aquí, cuando yo decidí comprar aquí a la constructora, en esos entonces todo esto era una belleza, un paraíso. Te vendieron agua 24/7, energía eléctrica 24/7, recogida de basura, calles asfaltadas, tanque de agua, en fin, un sinnúmero de cosas que yo creo que por ahí yo tengo el brochure. Si lo encuentro, lo voy a dejar por aquí. Un paraíso terrenal. Y esto se ha convertido en un paraíso, pero de plagas, cucarachas, moscas, ratones,
Los perros rebuscando en esa basura, señores, que eso no tiene madre. Los pampers que lo echan ahí suelto en funda y como sea. Y esos perros hacen de esa basura una gloria, pero un infierno para el que vive. Porque las calles están llenas, llenas de basura, pero llenas de basura. Esto es insoportable aquí. El agua viene cuando ellos la mandan. Cuando le da la gana a la CAS de mandar el agua es que la mandan. De lo contrario, no mandan nada. A veces duramos la mañana entera, el día entero sin agua. La mandan a las 6 de la mañana y ya a las 9 no hay. A las 9 de la mañana no hay. Y la vuelven a mandar otra vez. Desde las 9 de la mañana la cierran. Y vuelven otra vez a las 6 de la tarde y mandan un poquito, como hasta las 8 por ahí. O sea, se han ido acumulando muchos, muchos inconvenientes en este residencial. Aquí hay mucho se vende, mucho se alquila, por lo que sea. Yo misma, yo ya estoy desesperada con tanta basura, tanto abuso. Y nosotros no tenemos aquí a nadie. Hay una junta de vecinos que, según lo que dicen por ahí, a mí no me lo crea porque yo no me he involucrado en todo eso, pero era la misma junta de vecinos que estaba y volvió y se reeligió y volvió y ganó. Claro que sí. ¿Hacer qué? Hacer nada. Escucho también por ahí con los vecinos que están cobrando para hacer el fondo nuevamente para poder contratar otra compañía de basura. Imagínense ustedes a dónde nosotros vamos a parar. De aquí a que ellos reúnan dinero para contratar otra compañía de seguridad. Y vamos, entre comillas, compañía de seguridad. Pero mientras tuvo esa compañía de seguridad eran los robos al chele que andaban por aquí las mujeres. La gente andaba al garote, la gente estaba que no quería ni salir. No hay bombillas en las calles, todas las bombillas de los postes de luz. Esto está a oscura, una cueva, para que ya usted sabe. No lo voy a decir por aquí, no vaya a ser cosas que me estén escuchando dos o tres por ahí y me den un tablazo. Pero al final de esta conversación, se está mirando un poquito mal por el contraluz, le voy a dejar un recorrido que yo hice. ¿Por cuántos acopios fue que yo hice? Déjenme contarlo en mi mente y le voy a decir cuántos acopios yo recorrí en este video que yo le voy a dejar aquí al final de esta reflexión. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, como un total de 15 a 16 acopios. Yo hice el recorrido para hacer este video. Solamente fue en esta parte, en lo que es la manzana A, manzana B, dos manzanas. Y aquí hay muchísimas manzanas. Están de la A a la Z. No sé si habrá algo más. Y en este recorrido, como de 10 minutos, recorrí aproximadamente unos 15 a 16 acopios. Señores, esos acopios dan pena. Están hasta el techo del acopio. La cantidad enorme de basura que hay. El tiempo, eso dice, el tiempo que tiene el camión de la basura del ayuntamiento de aquí, de este municipio de Santo Domingo Oeste, aquí en Pantoja, que no viene a recoger la basura. Eso da pena y vergüenza de las personas que han comprado su apartamento aquí en este residencial. Señores, sean ustedes el jurado. Les invito a que compartan, a que me escriban, a que comenten, a que digan lo que
Señor, a ver qué solución nosotros tenemos. No sé quién nos va a socorrer, si el Chapulín Colorado, si el síndico, si la Junta de Vecinos, si el presidente. ¿Quién es que nos va a socorrer? El Chapulín Colorado ya se murió y vivía en México. Y no contábamos con esta astucia que tenemos aquí en Carmen Renata 3 de estos síndicos que se olvidan de estos residenciales porque quieren cobrarle la basura a unos 200 pesos por cada apartamento. Y aquí hay más de 5.000 apartamentos. ¿Por 200 pesos cuántos son? Vamos a hacer el cálculo. 200 pesos por 5.000 apartamentos. ¿Cuántos son? Miren. No sé si se podrá ver ahí. Mensual. Y esta gente no recoge la basura. Yo no sé qué es lo que le está pasando a esta gente. Yo no entiendo. Yo lo que sé es que ya yo he llegado a la conclusión de vender este apartamento. No sé para dónde me voy a ir, porque todo está caro. Ya los apartamentos han subido al doble. Y si tú te mudas de aquí para otro, es la misma cosa. Estos residenciales son olvidados por la misma constructora que lo hizo, olvidados por los síndicos. Yo realmente no entiendo, no sé qué es lo que va a pasar aquí. Si es que vamos a tener que hacer la noche buena con la basura y comérnoslas o llevárnoslas yo no sé para dónde. O pegarle fuego como se hacía antes, que cuando uno salía a barrer el frente, allá por esos años de los 80, que uno agarraba una escoba de patio y recogía toda la basura y le pegaba un fosforito medio de la calle y hacía su desahumero para que se fueran las malas calañas. ¿Será hacer eso con la basura? Porque realmente esto es insoportable, esto es una cochindana, que hay aquí un mal olor. Hay apartamentos que no pueden abrir la ventana ni la puerta porque las moscas no lo dejan quieto. Se ahogan del calor ahí adentro de ese apartamento con un abaniquito dando vuelta. Yo no, realmente no entiendo. Así es que le voy a dejar hasta el final, le voy a dejar al final de esta conversación ese videíto, ese recorrido que yo hice para que ustedes vean.